Muy buenas a todos amigos cinéfilos y bienvenidos al canal de Sito Cinema, un canal dedicado al séptimo arte en todos sus aspectos, noticias de cine, críticas de cine, debates, homenajes, tops, cualquier cosa relacionada con este mundo el cual amamos y disfrutamos y esta familia cinéfila que va creciendo muy poquito a poco, así que te invito a que me sigáis en las redes sociales y que me sigáis en este canal y que forméis parte de esta familia cinéfila, que cogéis palomitas y disfrutéis de todo lo que viene y de lo que está ahora. En esta ocasión amigos, os traigo un vídeo muy pero que muy especial que he hecho para todos vosotros, un vídeo del cual voy a explicar ahora a continuación y luego vendrá ese famoso vídeo. Es un vídeo muy corto, breve y conciso, pero que se entiende el mensaje. Como lo he titulado, se podría haber titulado de muchas formas 15 escenas que me han marcado. También lo podría haber titulado 15 escenas desgarrantes, 15 escenas tristes. Bueno, a continuación es un vídeo apenas de 2 minutos y medio de duración en las que pongo escenas que me han marcado en el cine, escenas que tengo grabadas aún y que, por así decirlo, cuando ocurrió, en el momento que ocurrió, porque las vi de pequeño, las vi de adolescentes, porque todo el mundo tiene escenas marcadas en el cine. Al fin y al cabo, el cine es un mundo con tantas posibilidades infinitas que es por eso que lo amo tanto, porque como pone mi banner, como pone la frase, el cine es soñar despierto, es el único universo, el único mundo en el cual nos podemos imaginar cualquier cosa y llevarlo a cabo. Y eso es la magia del cine: ciencia ficción, drama, amor, odio, guerras, dramatismo, realismo, cualquier cosa que nos imaginemos en nuestra mente la podemos llevar al cine. Y eso es la magia, ¿no?, de este cine, y el cual nos ha dejado, evidentemente, frases, escenas, finales que no se nos olvidan y están en nuestras mentes. Y bueno, pues a continuación, básicamente os dejo 15 escenas que a mí personalmente me han marcado. Podría hacer cientos de tops de escenas que me han marcado. Este es uno de ellos, no hay top de menor a mayor. Las escenas están desordenadas, simplemente son escenas que me marcaron. Haremos muchísimo más tops, tanto de escenas tristes como de escenas desgarradoras, como de escenas que me han marcado. Haremos muchos más tops. Simplemente también os digo que en cada escena he querido abreviarlo. No está la escena entera, porque si pongo la escena entera, el vídeo duraría en torno a 40 minutos, sin exageración. Todas las escenas que vais a ver a continuación conoceréis mínimo el 90%, lo cual ya sabemos que hay detrás de esa escena y qué sigue. Lo cual me gustaría muchísimo en los comentarios que me dijeseis cuál de estas 15 escenas os marcó más, cuál os gustó más, qué significó para vosotros cuando la visteis en vuestra época. Si queréis contarme alguna otra escena que no esté en este top, contármelo también. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, evidentemente, y este top. Como digo, las escenas son prácticamente de 7 segundos, porque detrás sabemos lo que hay, ¿vale? Como estáis viendo en la miniatura, pues se ve una escena clara que creo que todo el mundo conocerá, del Rey León, la muerte del Rey León. No es ningún spoiler, esto lo conoce todo el mundo y creo que sabéis lo que sigue de siguiente, lo cual pongo la escena en un breve periodo de tiempo porque entendéis que esa escena os marcó. A mí personalmente la escena del Rey León me marcó muchísimo de pequeño y a día de hoy la sigo llorando. Me la ponéis de mayor, me traslado y me teletransporto a mi infancia y de verdad que me vuelven a entrar ganas de llorar. Y la verdad es que hay tantas escenas que me han marcado. Por ejemplo, una escena que me marcó muchísimo es la escena de Braveheart, ¿vale? No hago spoiler por si alguien no la ha visto, que pueda darse el caso. La gente que haya visto Braveheart básicamente sabrá a lo que me refiero. Pues no está en este top, no lo he puesto no por nada, sino porque lo he reservado para otro. Y es una escena que a día de hoy sigo llorando, a día de hoy me sigue marcando y es una escena que nunca se me ha olvidado. Me acuerdo cuando la vi apenas con 16 años, me marcó muchísimo, muchísimo. Algún día os contaré la historia de mi relación con la película Braveheart, porque tiene una gran relación. Así que sin más amigos, espero que os haya gustado. Disfrutad del vídeo, decidme con qué tops os quedáis. Nos vemos en más vídeos de Sito Cinema. Un abrazo y hasta la próxima, disfrutadlo. Chao. I'm sorry! Welcome!
failed you. You trusted me. And I failed you. Máximo. Quinto. Libera a mis hombres. Hay que rehabilitar en el cargo al senador Graco. Había un sueño que era Roma. Y se hará realidad. Ese era el deseo de Marco Aurelio. ¡Liberad a los presos! ¡Vamos! Ahora somos libres. Volveremos a vernos. Pero aún no.